Hola Familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 Radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Mata Lluvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Social Family, saludos familia, bienvenidos sean todos al análisis jocoso, el entretenimiento, la información, todo aquí como debe ser. Gracias a Credimás Esper, los expertos en arreglarte el crédito en Estados Unidos, porque que ya no se compra con dinero, se compra con crédito. Te lo he dicho, grábate eso. Además, para tú pedir tu familia, resolverle lo de los papeles. Entonces, ¿sabes qué? Con un buen crédito, para que la Fidavi se ponga bien, encendida, con power. ¡Oh! Y hacer negocio y comprar de todo y casi todo. Es con buen crédito. El crédito que te arregla Credit Más Expert. Llama al 646-286-000. 646-286-000. Credit Más Expert, una empresa de Rafael Matos. Que por cierto, saludos, felicitaciones para Rafael Mato. Fue premiado en el Capitolio de los Estados Unidos como uno de los dominicanos más destacados en la Unión Americana. ¡Qué bueno! Felicitaciones para mi hermano Rafael Mato, mi hermano y mi socio, humildemente, como debe ser. Origen Cargo Express. Lo que usted quiere enviar de Estados Unidos, lo puede enviar, lo debe enviar por la gente de Origen Cargo Express. Los mejores, los recomendados, como debe ser. Llama al 718-708-6262. Ahí está en pantalla, 718-708-6262. Ahí está Origen Cargo Express. Tiene un especial de 3 cajas, 18 por 18, 28. $180. Una caja 18 por 18 por 28, $75. Resuelve allá en Origen Cargo Express. ¿Cómo están ellos, los jóvenes? La loba, la joven mencionada, la loba, ¿cómo va todo? Bien, estoy muy feliz. Tú sabes que, aunque me gusta moderar con los chicos, con los demás, el match que tengo con Mamola, eso es algo que yo sé que la gente se disfruta y siempre me gusta estar con mi viejito querido, claro que sí. Claro, claro, ahí está el internacional con un look Ricarena en el pelo, a los Ricarena. Y con un Muri privando en jovencito. Oh, el hombre de la Homer. Tú sabes que las Homer no triunfaron aquí, pero que tenían el asiento muy duro, muy fuerte. Sí. Diga usted, una, internacional, ¿cómo va todo? Feliz de verdad de estar compartiendo con ustedes talento de verdad ya de grandes ligas y de verdad esa gran fanaticada que siempre nos espera este contenido de análisis jocoso, que esto es ya una adicción, ya como cuando una persona se hace adicto a algo, la gente siempre espera y nos me dice, me escribe a través de WhatsApp, Mamola, de verdad soy fanático de ustedes, de la loba Manolo y Mamola, oiga que se entienda. Del análisis jocoso, el original. Cuidado. ¿El otro no, fake? No, es muy rico. Mire, no se pierdan esta noche en Politiqueando RD. ¡Wow! Una historia que te va a conmover. Él la ha presentado en otro sitio, pero lo que logramos es sacar las narraciones que logramos de este invitado, un expresidiario, estuvo preso más de 10 veces. En cárcel dominicana, en cárcel de Estados Unidos, también lo estuvo y fue conocido en el bajo mundo como Alberto el Pájaro. Alberto el Pájaro. Sí. Oye, Alberto el Pájaro, sí, él era pájaro. Alberto el Pájaro, será que conocido Alberto Peguero, mejor conocido en el bajo mundo como Alberto el Pájaro. Hoy en Politiqueando RD, ¿qué historia la de Alberto el Pájaro? Wow, de verdad, óigame de corazón, ustedes se van a sentar y van a creer que están viendo una película. ¿Qué historia? ¿Qué historias? ¿Cuántas historias narra ese hombre que nos quedamos absortos ante la narrativa
bastante desgarradora de este hombre. Mira, tú tienes, ya hablaste con Radames Espíritu. ¿Por qué? Para tu estilismo de la alfombra y todo, de los premios. Claro. No, voy a hablar con él y con mi hermano Francisco Sánchez. O con Keiter Esteves. ¿Tú sabes que Francisco? Que te haga un... Ah, también. ¿Tú sabes que Francisco Sánchez es el único esterofóbico que yo conozco? Él, sí, es verdad. Yo le he dicho a él. Yo le dije, tú eres esterofóbico. Yo no conocía ese concepto. Digo, lo estreno en ti, esterofóbico. Bien, entonces, miren. Ponte para eso, que tienes que ir a tu alfombra, oíste. Tienes que ser tu soberano. Deja tu loquera, que te conozco, que tú primero dices que tú sí. Así que ponte para tu número, vaya para su alfombra, claro que sí. Que bastante trabajo han pasado ustedes con politiqueando como para tú dejar esa nominación a la borda. Gracias. Gracias a la Asociación de Cronistas de Arte por la nominación. Muchas gracias de politiqueando. Muy merecida. Sí, eso es verdad. No la merecimos, no la ganamos. Gracias. Miren, vamos al mambo. La Mami Jordan, según información que publicaron los dueños del circo, miren lo que pasó en un apartamento donde ella estaba. Adelante. Tuvieron que buscar un cerrajero para que fuera a abrir la puerta del depa, porque rompió la llave y el llavín es eléctrico y dejó roto todo el apartamento. Para tú venir a deber esa cantidad de dinero. La abogada se robaba el dinero. Según eso, ella estaba alquilando ese apartamento, lo tenía que entregar. Antes de entregarlo, lo desbarató y dejó una deuda como de 11 mil dólares. Pues yo no sé si es cierto. Esa mujer, ¿verdad? Que la Mami Jordan es incompleta de la cabeza, ¿entiendes? Ella no está completa, ella le debe a la naturaleza como 3 neuronas, 3 tornillos, algo así. Ella es incompleta. Es creíble esta historia, esto, Loba, de que haya pasado eso con la Mami Jordan, porque ahorita aclaran que no, porque se supone que Mami Jordan es rica, se supone que ella lo ha dicho, que tiene más cuarto que Mami King, que cualquiera. Dímelo. No, y además, recuerda que ella duró un tiempo muy sigilosa y habían dicho que a ella un funcionario la tenía mudada en una torre. Uh-huh. Y supuestamente, ¿verdad? Entonces, si eso es así, a lo mejor la deuda no era específicamente de ella, sino del funcionario que la mudó a ese apartamento. Entonces, desde mi punto de vista, si eso es así, bueno, la loca peleó con el tigre para que la mandaron a sacar, lo que sea, whatever, y ella lo que hizo fue, tú no vas a resolver, ok, pues yo voy a desbaratar todo y esto es tu responsable. Listo. Ah, bueno. ¿Internacional? Tú sabes, Manolo, y lo va, ¿por qué, amable espectador, por qué la Mami Jordan dañó ella misma su negocio? Ella mató la gallina de los huevos de oro por no ser inteligente, porque desde que ella se puso a tirar para adelante los hombres que la majaban a ella, por ejemplo, a Toxicroak, tú debiste quedarte callada, y ahí comenzó tu debacle. Yo lo dije, eso lo pronostiqué. La mujer que vive de estos negocios, Manolo, ella misma está dañando de lo que viven, porque como diablo tú te pones a frontear y a hacer contenido, joder, y que, no, yo me di a fulano y que yo me di a otro. Los hombres van a coger miedo. Mira el ejemplo, la Mami Jordan, que contaba pagar ese apartamento con los pendejos hombres, estos pendejos, porque son pendejos, que por un Manolo, aquí ya tú lo dijiste. Oye, lo repitió. No. Oye, para hacerle claro, ya esto está pasando de moda. Ustedes van a ver, no Mami Jordan, no. Ustedes van a ver muchas de los que están en los medios mudándose, pasando por el frente de la casa de Manolo con un camión de esos rojos, con los colchones y los abanicos guindando. Y tú le preguntas, hey, Amelia, ¿para dónde tú vas? Ah, que me voy a mudar para mi barrio de que me vio nacer. ¿Y por qué pasando por el frente de mi casa? Óigeme, quien venga a mi casa no puede decir que yo iba pasando y llegué, porque para llegar a mi casa es una cul-de-sac. Sí, yo vivo en una cul-de-sac. ¿Sabe lo que es una cul-de-sac? No, edifícame. Una cul-de-sac es una calle sin salida. ¿Dónde termina la calle? No determina, no. Es una calle que no tiene salida, es una cul-de-sac. Sí, que ya tú vives ahí, no al terminar, o sea, de la calle. No. Tú entras a esta calle y no tienes salida. Si tú entras de aquí... El que fue para tu casa, fue para tu casa. No es que anda perdido. Sí. Tú puedes venir con cotorra, que yo iba pasando. No. Usted venía para acá. Correcto. En la cruz de sal.
La culdeza. ¿Entendiste lo con la culdeza? Ya, ok. Y tú también, animal, porque tú fuiste el primero que dijiste, no, el primer yo dije, insulto diciendo una cosa que no. No, no. Antes de Manolo concluir, yo dije una calle sin salida. Y eso no es una calle sin salida. No es una calle sin salida. Por privar en culto, quédate seco, more. Mire, ok, por otra parte, mire, a ver si me pueden explicar este asunto. Caso ocurre, la historia es la siguiente. Harry Ramírez se expresa despectivamente contra Wilson Suez y dice: Wilson allá era muy arrogante en Telemicro, Wilson hablaba mal a la gente, dijo Harry, ¿no? Y encima de eso, dijo, y total, fracasó y se tuvo que ir para Santiago otra vez fracasado. Entonces, Wilson Suez arremete contra Harry, respondiendo, diciendo muchísimas cosas, y hay un grupo que ha criticado a Wilson en el entendido de que Wilson no debió responderle así a Harry. Pero vamos a ver dos cosas que dicen contra Wilson, tanto Ana Carolina como otra persona que no recuerdo, pero ustedes lo van a ver ahí. La Piri. Ah, la Piri, exacto, la Piri, gracias. Adelante. ¿Qué es ahí? Porque te tienen pena. Todos estamos enfermos de una manera u otra, pero tú estás avanzado. Yo entiendo, Wilson, que tú quizás tengas tu problema con Harry, cosas de usted interna. Yo entiendo que tú estás demostrando como rebeldía, porque las cosas no te han salido como tú quieres. Y nadie tiene la culpa, tú puedes lograrlo, pero hazlo trabajando, no ensañándote con personas. Si tú sabes que tirate y que te tienen para atrás, ya déjalo así. Enfócate en trabajar y en lograr lo que tú quieres, porque yo creo en ti, confío en ti, yo sé que tú lo vas a lograr, pero sin dañar a nadie. Ahí vimos una, vámonos con la otra. Yo nunca voy a dejar de decirlo. Yo siento que para mí, si siguen aplaudiéndole lo mismo a Wilson, de que él es un impulsivo, de que él se deja llevar, de que explota fácil, él va a seguir haciendo lo mismo. Yo siento que Wilson es una persona, una falta de respeto. O sea, yo siento que son personas profesionales, que ya tienen un alto nivel. Además, las enfermedades, o sea, hay una cosa que no se puede tocar. Yo siento que yo nunca le tocaría a nadie a una enfermedad, porque tú no sabes esa persona esté combatiendo en el camino para poder sanar eso. Ellas señalan a Wilson y le dicen que Wilson tiene que calmarse, que Wilson luce desesperado, que Wilson no era para decir todas esas cosas sobre Harry Ramírez, atacarlo de esa manera, y que él tiene como que revisarse y ver que ha intentado varias cosas y que le fallan. Ahora yo pregunto, el que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Harry no le mandó flores. Harry le dijo... Te fuiste como un fracaso, porque Harry está medio, señores, yo siento que Harry está como medio, como rebeldoso, como yo siento yo, porque yo creo, la gente habla del respeto, pero el respeto se gana, tienes que respetar al otro, pero tú, no que yo soy un viejo, no, pero tú tienes que respetar para que el otro te respete, no puede ser que tú le falte el respeto a una gente y que el otro te devuelve. Digo, Wilson devuelve como quiera, con duro, porque dice, me monto aquí, le doy piña al otro. Pero bueno, no, Loba, tú no, porque tú no eres objetiva con esto. Internacional, adelante, que usted tampoco es objetivo, pero opina. Alguno de los dos tiene que opinar. Dele, Internacional. Oye, ¿y en quién creo? A mí me toca opinar como quiera, ¿y qué? Y este hombre, coño. Y yo tengo que estar el ambiscono, si lo hizo mal, pero... Ok, mismo. dale. Para ti, Loba, ¿quién tiene la razón, Harry o Wilson? Parte y parte. En lo que yo no estoy de acuerdo es con que Wilson haya mencionado el tema de la enfermedad. Yo creo que es una parte delicada donde ciertamente él mismo lo dijo anoche en el comentario, que la gente va a decir que donde Harry compró venden, sí, es verdad, pero entonces si tú sabes que eso puede pasar, mejor evítate eso, porque se ve muy feo de parte de él mencionar la parte de la enfermedad, que al final si Harry se viese en una situación crítica es de los primeros que yo te aseguro a ti que estaría pidiendo ayuda para Harry. Porque tú, Wilson no me busca. Wilson no me busca. Pero Harry también tiene que entender que Wilson no es ningún fracasado. Fracasado es una persona que no lo intenta. Fracasado es una persona que no se atreve. Y de alguna manera u otra, Wilson se ha atrevido. El proyecto sigue en el aire. Que no está en la capital, gran cosa. Él sigue funcionando. Y sigue buscando la forma de querer estar en la palestra. Por el contrario de Harry. No es malo ser empleado. Ojo, porque yo tengo tres. Para no tener uno, tengo tres trabajos. Pero tú no puedes denigrar a una persona simplemente porque no le haya funcionado algo en un lugar.
¿Por qué Wilson llegaba crecido a Telemicro? ¿Usted sabe por qué? Porque fueron muchas las humillaciones que él recibió en años anteriores cuando él quería buscar un espacio. Entonces, cuando él tiene la oportunidad de tener un espacio de él, donde él es jefe, coño, por supuesto que yo voy a llegar con ego, porque bastantes veces que a él lo humillaron, entonces por obvias razones él tenía que llegar así. Ahora, ¿hay gente que no tiene la culpa? Sí, es verdad. Lo único que yo me encontré feo de todo esto fue que le haya mencionado la enfermedad. Después, lo puedo comer con yuca. Internacional. Loba, ¿tú respondiste o la viste? ¿Cuál de las dos, mi tío? Pero mira, viejo del coño, porque yo lo que acabo de decir es que lo de la enfermedad estuvo mal. Tú debes inhibirte, o sea, eso debes tú hacer cuando se te habla de Wilson. Pues. Mira, Manolo, no hay una respuesta. Mira, no hay una respuesta que ella sea coherente cuando se trata de un software. Ayer yo defendí a Manolo. Pero perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Porque dice como que Wilson dijo algo de mí. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, no, que como que en política no se utilizaba como el doble sentido. Que yo, claro que no, merecido que él esté nominado. Pero es que tal vez como él no se ha sentado a ver el contenido, hay cosas que él no entiende. Volvemos al tema. Es que yo no puedo decirte a ti y no puedo venir a defender aquí lo que yo defiendo lo que yo sé. Es que la gente está equivocada, eso no es Lambert, porque yo conozco a Manolo y sé lo que Manolo hace desde politiqueando. Y cuando vamos a hablar de Wilson y de las cosas que pasan en Directo al Show, yo soy parte de Directo al Show, yo tengo que hablar de lo que yo sé y siendo empleada de lo que yo veo ahí. Esto no es Lambert nada, Mamoli, ¿qué es lo que tú quieres? Esto no es tú que andas de fracasado pidiendo ahí en un maldito superchat. El que tiró la primera piedra de la jodedera fue Wilson Suárez, que provocó esta situación cuando se paran a Harry Ramírez y Ale Macías de extremo a extremo. Wilson le pone en un comentario: se van, sí, comenzó a joder la vaina. Y Harry Ramírez comenzó pues espérate. Se la fue guardando. Y lo esperó en la bajadita, en la sombrita ahí. Cuando le tocó el merengue a Wilson, le pusieron: se van. Dice Harry: míralo ahí, tú viste, Wilson Suárez. Míralo ahí. Te fuiste para Santiago fracasado, derrotado. No, oye, no calentaste. Pues si así tú eres un fracasado también, oíste. Sí, está bien, pues ponme ahí la lista de Wilson Suárez. Somos dos fracasados y se acabó la vaina. Porque usted estaba en la capital muy oriundo, muy ofreciendo a todo el mundo trabajo en Adiós TV Show y al final tuviste que arrancar para acá, para Santiago. Mira, déjame decirte, Loba, boca de tetera de mar. Oye, ¿qué fuera tú? Boca, pero tú estás respondiendo. Déjame responderte, oye, boca de tetera de mango, mamellito del Cibao, cuando lo están chupando, tú ves, que hay que majarlo así, para sacarle la sustancia. Eso, así mismo es tu boca. Déjame decirte que vuelvo para la capital. Ya en un mes estoy allá mudado en mi apartamento. Y Wilson también. Gracias al honorable señor presidente de la República que me concedió el derecho de yo tener un apartamento para seguirlo pagando en el banco de reservas. ¿Me entendiste? Y voy para allá. Entonces, yo, a mí no me pongo en ese listado, porque Wilson Sue, el averaje más corto de tiempo que ha tenido un productor, que lo suben a Grandes Ligas, porque a Wilson Sue lo subieron a Grandes Ligas, a Telemicro, y él no supo ganarse la posición. Eso es la verdad. Es una derrota para Wilson Sue, que no tuvo un mes y algo, fue lo que tuvo, creo que 2 meses allá. Y de una vez... Un año. Diablo, pues ese año sí es... ¿Y qué año? Digo, no, mentira, desde marzo hasta diciembre. Okay. Perdón, desde marzo. Entonces, la única parte, oye, le voy a decir, porque Harry Ramírez lo que utilizó fue una venganza. Lo provocaron a él y saben que, y le conocen la boca de Harry Ramírez, todo el mundo sabe cómo responde. Ahora, Wilson Sue, buscando view, de la forma como él hace, de esa forma altanera, porque yo se lo he dicho a Wilson, te vas a darle nota a esa altanería tuya, que eso te va enterrando al paso. Se lo dije a él, y míralo ahí, que yo no me equivoco. Mira, una vez me hizo Manolo Wilson Sue, yo estaba llamando a este muchacho que era presidente de Acroarte. ¿Cómo que llama este? Ahí se me olvidó. Máximo Jiménez. Alexi Beltré. Llamé a Alexi en un contenido al aire para que me corroborara algo. ¿Sabe lo que hizo Wilson? Que cuando terminó, yo le pasé a la llamada, le pasé el celular para que Wilson, como protagonista del contenido, conduciera la llamada. Desde que terminó, ¿sabes lo que hizo él? Que tiró el celular así, al piso. Dice, hombre, digo, Wilson, eso no me lo vuelva a hacer. A mí no. Tú ves. Eso
Eso, todas esas cosas le han hecho daño a Wilson Suez hasta el punto que mira dónde va. Bueno, señores, hasta aquí el análisis jocoso 1, 1, 1, 1. Venimos con el 2. Qué lindo.